gracias por aceptar la entrevista. ¿Nos regalas tu nombre, por favor? Sí, Mayra Pulido Anguien. Mayra, a ver, cuéntanos. ¿Cuánto tiempo tienes viviendo en esta casa? Pues aquí como 35 años más o menos, aproximadamente. Ya tengo algo de tiempo. ¿Qué es lo que te ha pasado a ti paranormal? Pues yo paranormal que me prenden a veces el ventilador. Me han prendido el ventilador, me han tocado la puerta de mi cuarto. También se prenden las televisiones solas. También a mi esposo lo ha visto un señor que sale de la parte de atrás de la cocina, un señor alto, blanco, con vestimenta blanca. Y también a mi hijo tiene que pasar al baño para bañarse por la cocina y también ahí vio una sombra, alguien que salía de la parte de adentro. Pues mejor se regresó porque sí han visto, sí se ha visto. Y en la parte de atrás se siente más, hay un lavadero donde se siente cuando está uno ahí, se siente como que si estuviera alguien atrás, en la parte de atrás, como que si estuviera alguien atrás. Y ya voltea uno y pues no hay nadie. Y lo que es en la parte de la cocina, donde está el refrigerador, también se siente esa sensación de que alguien está atrás de ti. Pero pues en realidad no hay nadie. Y sí, antes cada año también nos asustaban en la parte de arriba, porque una vez se prendió el estéreo solo y era de esos estéreos viejitos. O sea, y se empezó a prender solo y pues nadie estaba. ¿Hay algún mes del año donde se presenten más? Antes se presentaban mucho en noviembre porque un primo falleció y él vivía, bueno, dormía aquí en la parte de arriba. Y cada año cuando llegaba su fecha de que falleció, siempre pasaba algo. Siempre se escuchaban ruidos, se prendían las luces, esa vez se prendió el estéreo y fue en la fecha de noviembre cuando él falleció. Fue muy rápido porque estaba joven, que tenía como 20 años más o menos, tenía 20 años. Y el día que él falleció, se prendieron las luces de arriba. Ese mismo día se prendieron las luces y se escucharon ruidos. Como que se hubieran dejado caer un sillo, se escuchó esa vez que él falleció. Y cada año se escuchaba algo. Y ya estábamos como que ya va a llegar noviembre y ya sabíamos que iba a pasar. Ya últimamente en noviembre, pues no ya no se escucha. Se escucha algo, se ve algo, sino pues ya todo el año a veces sí. Es cuando se ven cosas o... Pero ya como que ya estamos acostumbrados en... Pues no, ya no nos da tanto miedo. Pero sí se siente a veces la energía o la presencia como que si estuviera alguien... Más en la parte de allá como que si estuviera alguien atrás de ti. Pero pues ya volteamos y no. Platíqueme, don Joel. ¿Qué son las cosas paranormales que les han pasado? Aquí nos han escuchado ruidos. Inclusive en el comedor, yo duermo en el cuarto continuo del comedor. He escuchado que se mueven las sillas. De hecho, hay un vidrio en mi cuarto que da un pasillo. Entonces, ¿qué pasa? Una sombra. Pero para mí, pues ya como tengo, como dice ella, tengo años aquí viviendo, pues prácticamente aquí nací. Sí. Pues ya no me hacía tan. O sea, nada normal, pues también. Pero es que soy más. Por lo menos más los ruidos a veces. De hecho, a veces vi que están agarrando agua a veces. Entonces yo le hablé a mi prima a veces por mensaje, es que me quedé en la cocina porque es que están tomando agua. Digo, no, estaba moviendo la silla. Digo, no, pues no hay nadie, entonces estamos ya. Tienen que estar acostados. Entonces cada vez cuidado ahí. Pues algo, pero ya no veo nada. ¿Y al día siguiente amanecen movidas? No, todo en orden. Todo en orden. O sea, no más sigue que la mueven, pero todo en orden. Se escucha como que lo arrastra. Sí, que lo arrastra y que lo mueve. Aparte de eso, me dice que tuvo una situación en esta primera recámara. Sí, esa primera recámara. Se comenzó a sumir el piso. Entonces, en esta área, en este cuarto, el albañil pues levantó el piso para ver, que de hecho mi tía dormía ahí en el piso cuidando a mi abuelo que estaba enfermo. Ya fallecieron los dos. Que mi tía pensaba que había ratas o algo en mi mano. Cuando llegaba mi tía Félix, su mamá de ella, puso un local ahí. Pero como estaba sumido, se sumió esa parte, el albañil decidió levantar el piso para ir acomodando la tierra, para aplanarla, porque pues, si te pongo el piso atrás así, se va a volver a hundir. Sí, claro. Entonces se le cargó como metro y medio. Hay un túnel grande, ¿te ves? De hecho, no quisimos averiguar más, pero ese túnel da hacia allá, es un túnel grande.
¿Cree que sea de los que conectan con los templos? Yo digo que sí. De hecho, mi abuelo también me contaba que cuando comenzaron a levantar aquí, como los chicos pasaban por, y todos pasaban para de huida, se puede decir, aquí aventaban a veces sus riquezas que tenían. Porque de hecho aquí contaban que aquí en la esquina, cuando comenzaron a experimentar y acomodar, pues aquí tengo la piedra. Le levantó una maquinaria, levantó y sacó un cofre aquí con dinero. Más que para ahí se quedó el gobierno, ¿no? Pero sí. Y yo también aquí tenía que tener mi abuelo una cántara de agua, porque pasaba, si no tenía agua, cuando mataban a los que estuvieron aquí, y es bisabuelo, pues, el papá de mi abuelo. ¿Y qué era antes el lugar? Esta era una huerta. Cuando se casó mi abuelo, el papá le dio este terreno para que fincara, para que me metiera mi abuelito. Y yo, lo único que queda es ese árbol. Ese árbol tiene más de 100 años, yo creo, me imagino. Es un guayabo. Ese que es lo único que queda, porque había limones, había. De este lado había un cabezal, hasta mi palma. Y lo único que queda es ese guayabo. Aparte de usted, ¿ha habido algunos otros miembros que los hayan asustado aquí? Mire que mi hermano, en paz descanse, no estamos aquí reunidos. Y de repente se apagó y decía que allí se veía algo. Hay un ser tambo de gas, alguna persona. De hecho, él se quitó hasta el fajo para ver quién era. Y dijo, no, no era nadie. Es en ese rincón. Entonces, aquellos ayeres. Uno de mis tíos también, que ya falleció, que ya era medio fallecido, ya de mayor. Él vino y él dijo que hasta aquí había dinero, supuestamente. El día de hoy nos encontramos en una finca en la ciudad de Guadalajara, en el municipio de Tlaquepaque. Este lugar es muy emblemático porque fue escenario de la guerra de los cristeros. Nos comentan que este lugar era una huerta, pero que desde que se construyó han estado escuchando y viendo sombras, que están ya acostumbrados a convivir en toda el área con las entidades que aquí habitan. El único árbol que queda de este lugar, tal cual como estaba, es este árbol. Es muy especial y es muy emblemático. Es un guayabo y fue el único. Tiene más de 100 años, por lo que nos comentaron. Y bueno, empezamos a escuchar que los animales se empiezan como a alborotar. Cuando sucede esto, es porque ellos sienten las energías. Y aunque no son perritos de esta casa, sino al parecer están en otro sitio. Vamos a seguir con el recorrido. Fíjense, esta área es donde nos dicen que han visto cruzar a esta persona, que al parecer es un hombre ya mayor. ¿Se están escuchando? Ajá. Como ruido en la puerta, ¿eh? Y fue en esta primera, porque los perritos están más atrás. Estamos entrando en una de las habitaciones de esta casa. Y déjenme les digo que incluso la mayoría de las paredes, nos comentan, todavía son de adobe. Son construcciones muy antiguas y sabemos que en especial las casas, cuando son de adobe, tienden como a guardar mucho las energías. Este pasillo se siente bastante, bastante pesado. Y bueno, podemos ver que aquí lo utilizan más como una especie de bodega para su negocio. Y incluso el gato ya empezó también a maullar. Están como... Es como... Nos viene siguiendo, como si quisiera mostrarnos algo.
A veces los animales tienden a ser sumamente sensitivos y nos van guiando. Esto es, no sé si es una puerta o es como una ventana. Pues quizás alguna otra. ¿No se puede abrir? Habitación no está como sellado. Pero es que se escucha como si estuviera alguien atrás, sí, pero está sellado el cuarto. No hay acceso. El gato está como muy ansioso también. A los perritos se les ve un poco inquieto, un poco asustado. Vamos a seguir recorriendo. Estaba así, según yo, esa silla no estaba movida. Creo que no. ¿No, verdad? Estaban todas las sillas en orden. Me parece que esa silla no estaba movida. A lo mejor fue lo que escuchamos cuando íbamos en el pasillo. Uh-huh. Ay, vamos. Vamos a subir. A ver si hay acceso a la parte de arriba. Hecho de que hay otra casa habitación en esta área. Vamos dando un pequeño recorrido como para poder verificar las energías del sitio. Sin embargo, esta área de arriba se siente tranquila, se siente en paz. Incluso el clima cambia de la parte de abajo aquí arriba. No se siente la energía tan pesada. Abajo me empezó a doler la cabeza. El día de hoy trajimos algo especial para poder hacer contacto con la entidad que está aquí, que va a ser lo primero que vamos a hacer, tratar de contactar al ser que habita aquí a través de trabajar con este péndulo y vamos a trabajar con esta tabla. Nos acercamos al área de mayor actividad dentro del lugar. Mira, se jala un poco para acá. Mira, empezó a moverse. Sí. Y es como aquí en esta área. Y vamos a acomodar la tabla. Y vamos a preguntarle. Esta tabla es una tabla que, si bien funciona como oráculo, simplemente nos dice sí, no, quizás, o vuelve a preguntarlo. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer la pregunta.
¿Hay algún espíritu en este sitio? Sí. Vamos a bajarlo un poquito más. Thank you.
familia, ¿qué es lo que estás pidiendo para que tú te puedas ir? Es importante intentar llenar la casa de armonía, de luz, para que, porque la energía sí está como atrapada. Es un, al ser un lugar tan antiguo, pues tiene muchas emociones de la familia que ha estado coexistiendo aquí. Y aparte, como nos dijeron que había habido algunas muertes, pues esa energía también se queda prisionera en las casas. Entonces, es importante el hecho de poder eliminar la energía que no nos sirve y poder ayudar. Nada más me gustaría hacer un experimento, voltear la cámara de aquí para allá y vamos a jugar un poquito con la luz. Un poquito más atrás. Luz, me la vas a prender y me la vas a apagar. Reflejazos. Eso. Porque a veces al jugar con esta luz es cuando alcanzamos a captar a las entidades. Y alguien en la ventana, del lado derecho. ¿Sí lo viste? Sí. Aquí en la cámara. A veces no lo ves así, pero aquí es así en la cámara. Ok. Con eso. Y vamos ahora. Sí, a empezar a ayudarnos con el guanco tibetano para poder dar luz. ¿Sabes qué? Sí se va a necesitar fuego. ¿Puedes, por favor, traerme el alcohol de la mochila y los cerillos, porfa? Hay mucha energía aquí atrapada. Lo que alcanzo a sentir es que, al parecer, aquí le quitaron la vida a alguien. Veo a alguien tirado y veo la sangre literalmente regada sobre la tierra. Entonces, esa energía de dolor, de tristeza, de sufrimiento, porque al parecer falleció pero tardó algún tiempo en perecer, esa energía está muy, muy arraigada ahí. Entonces, sí vamos a tener que hacer un ritual de fuego para poder eliminar esa muerte y esa tristeza y ese sufrimiento, porque no es bueno que en una casa se quede atorado de esta manera. Entonces, sí es importante hacer algo más. Hay lugares donde sí podemos armonizar. El espíritu que está aquí presente ya nos dijo que sí quiere abandonar el lugar, que sí quiere... Ay. No hay aire. Eso está moviendo, ¿verdad? Se está moviendo, se empezó a mover como si alguien estuviera entrando. De hecho, puedes usar la que sigue y no tiene movimiento. ¿Sí? Y esta sí tiene movimiento. Ok, ya tenemos aquí el alcohol y los cerillos. Entonces vamos a hacer oración y vamos a liberar por esa persona que quedó aquí.
En el nombre de Jesucristo y por el poder de su preciosísima sangre, yo corto y destruyo todo hechizo, soberbia, ira, lujuria, alcoholismo, maleficio, maldición, sellos, control mental, dianética, transacción mental, vudú, gurú, espiritismo, cultismo, espiritualismo, venganza del oculto, cualquier cosa que haya sido hecha por cualquier persona, vivo o muerta, en el pasado, en el presente, en el futuro, voluntaria o involuntariamente sobre su ser físico, material o espiritual, regresándolo a la persona que lo ha mandado, no para hacerle daño, sino para que se dé cuenta de que estás protegido, apaga luz, por la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Cristo, te he atado y amordazado todo espíritu ajeno. Y mandamos a la Eucaristía y a todas las Eucaristías que se celebran en todo el mundo en este momento. Amén. Ahora sí, vamos a seguir. Vamos a hacer otra cruz aquí. Aquí se siente muy saturado, la energía no fluye bien, se siente una sensación de asfixia. En nombre de Jesucristo y por el poder de su preciosísima sangre, yo corto y destruyo todo hechizo, soberbia, ira, locura, alcoholismo, maleficio, maldición, sellos, control mental, dianética, transacción mental, vudú, gurú, espiritismo, cultismo, espiritualismo, venganza del oculto, cualquier cosa que haya sido hecha por cualquier persona vivo o muerta, en el pasado, en el presente, en el futuro, voluntariamente o involuntariamente sobre su ser físico, material o espiritual, regresándolo a la persona que lo ha dado. No para hacerle la emoción, para que se dé cuenta de que está protegido por la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Cristo, que ha atado y amordazado todo espíritu ajeno, y mandamos a la Eucaristía y a todas las Eucaristías que se celebran en todo el mundo en este momento. Amén. Después de realizar este ritual en toda la casa, con esto terminamos la investigación del día de hoy.